Caída libre. Este es un tipo de movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. ¿Vale? Donde tenemos que tener en cuenta una cosa que no hemos tenido en cuenta antes, que es el sistema de referencia. Nosotros siempre vamos a coger como sistema de referencia el suelo. ¿Vale? Eso va a ser la altura cero. Y para arriba va a ser positivo y para abajo va a ser negativo. Nunca va a pasar del suelo para abajo, ¿no? Bueno, nosotros vamos a coger como referencia el suelo, ¿vale? Luego vamos a representar las alturas como y. Si el eje este es x, este es el eje y. Podemos poner h, pero nosotros vamos a poner y, ¿vale? Y luego vamos a tener en cuenta que la aceleración de la gravedad siempre tira hacia abajo, ¿vale? La aceleración de la gravedad se llama g y es negativa. Y vamos a usar menos 9,8. ¿Por qué menos? Porque va para abajo. Y vamos a considerar que todo lo que va hacia arriba es positivo. Y todo lo que va hacia abajo es negativo. ¿Ok? Entonces, las fórmulas son las mismas. La fórmula es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Solo que aquí siempre vamos a poner menos 9,8, que es la aceleración. Y el espacio, en vez de poner aquí, vamos a poner altura final igual a altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya te digo que muchas veces ponen aquí g en la fórmula, pero yo no. No me gusta. Yo sé que la aceleración es menos 9,8, siempre. Entonces, el problema más simple que te pueden poner de esto es el siguiente. Lanzamos un proyectil hacia arriba con una velocidad inicial de 50 metros por segundo, que ya está bien, está bien bastante. Calcula. Si la velocidad inicial es cero. Sí, pero yo estoy haciendo caída libre y lo primero que estoy haciendo es lanzar objetos de arriba. Ahí está. Calcula A. La altura máxima alcanzada. B. ¿Qué más? El tiempo que tarda en subir. Momento de llegar al suelo. Y velocidad. Velocidad al llegar al suelo. No, por ahora no. Te faltan cosas. Por ahora esto es cinemática, en dinámica sí. Entonces, para cada uno de estos hay que poner una condición, ¿vale? Entonces aquí el estado del cuerpo con un 2 arriba, ¿cuál es? Cuando alcanza la máxima altura sabemos que la velocidad final es cero. Y esa es la condición para hacer problema, ¿vale? La velocidad final es cero. Entonces yo en esta fórmula puedo sustituir velocidad final cero igual a velocidad inicial 50 más la aceleración, que es menos 9,8, por el tiempo. Y de aquí puedo sacar el tiempo, ¿vale? Sí, porque la aceleración es menos 9,8. Eso es un hecho. Tarda 5,1 segundos en llegar arriba del top. ¿Vale? ¿Qué altura tiene ahí? La altura inicial, si lo lanzo desde el suelo, es cero. La velocidad inicial es 50 por el tiempo. Más un medio de la aceleración, que es menos 9,8, por el tiempo al cuadrado. Y esto da. ...127,551 metros. Sí.
podríamos calcular el tiempo que tarda en subir y la altura máxima que alcanza, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando llega al suelo? ¿Cuál es la condición cuando llega al suelo? Que la altura es cero, ¿vale? Entonces, sustituyendo en esta fórmula, la altura final que es cero, la altura inicial que es cero, porque lo lanzo desde el suelo, más la velocidad inicial, que es 50 por el tiempo que no lo sé, más un medio. No. No, el tiempo de subir es 5,1. Ahora yo quiero saber el tiempo que tarda en subir y bajar otra vez y llegar al suelo. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Me queda menos 4,9 t cuadrado más 50 t igual a 0. ¿Vale? Tengo que hacer factor común, una ecuación de segundo grado incompleta, y me queda t por menos 4,9 t más 50 igual a 0. Y esto tiene dos soluciones, que t igual a 0, obviamente cuando el tiempo es 0 está en el suelo, porque lo lanzamos desde el suelo. Y la otra solución es menos 4,9 t más 50 igual a 0. Y aquí sale que t es 50 partido 4, no es la ecuación de segundo grado, 10,2 segundos. En una ecuación de segundo grado incompleta se saca factor común y se resuelve. Y hay dos momentos en los que la pelota está en el suelo, cuando sale el proyectil y cuando vuelve a bajar. Es obvio que el tiempo tiene que ser doble del que tarda en subir. Tarda lo mismo en bajar que en subir. Es obvio. ¿Y ahora qué velocidad tiene cuando llega al suelo? Pues usando esta fórmula, la velocidad es la velocidad inicial, que es 50 menos 9,8 por 10,2. Y adivina cuánto va a dar. Menos 50. Obviamente va a llegar al suelo con la misma velocidad con la que lo lanzamos. Pero ahora la velocidad es negativa. Va para abajo. ¿Lo veo, no? Menos 50, no 50. Por 10,2, que es el tiempo que tarda en subir. ¿Cuánto es? 4, ahí está, menos 50. Claro, tiene que caer con la misma velocidad con la que sube. No, no te ahorras nada. Porque todos los problemas no van a ser iguales. Este es el más simple.